He partido del deseo de reemplazar el principio de la tonalidad, que ya no resultaba utilizable, por un nuevo principio que correspondía a unas condiciones históricas que ya habían cambiado. He desarrollado un método de composición utilizando los 12 sonidos de la escala cromática sin otra relación que la derivada de la posición de cada uno de ellos con el siguiente, según un orden establecido previamente de acuerdo con las necesidades concretas de cada obra. Creo haber encontrado la clave de un descubrimiento que permitirá prolongar la supremacía de la música alemana durante otros 100 años. Estas palabras, procedentes de una carta dirigida por Schoenberg al compositor Matthias Hauer el 1 de diciembre de 1923, constituyen el primer testimonio de la creación de un método de composición que, a partir de su nacimiento, estaría llamado a convertirse en una de las referencias incuestionables de la música del presente siglo. La música dodecafónica nace de la igualdad funcional de las 12 notas de la escala temperada occidental. Esa era ya una situación de hecho a la que se había llegado con la ruptura del espacio armónico iniciado en el Tristán de Richard Wagner. Una etapa a la que las primeras obras del propio Schoenberg habían puesto el punto conclusivo. El método dodecafónico no pretende otra cosa sino crear directrices para articular la composición de un modo unitario, basando la integridad del texto en una estructura única que puede ser directamente perceptible o no, pero a la que, de un modo u otro, deben remitirse todos los temas, motivos y acordes de la obra. Esa estructura básica se denomina serie y consiste en la ordenación de las 12 notas de la escala cromática según una sucesión libremente elegida por el músico de acuerdo con las necesidades de cada composición concreta. En la elección de la serie no se puede repetir ninguna nota, con el propósito de que todas tengan una presencia equivalente en cada episodio de la obra para evitar todo vestigio de tonalidad. La obra de mayor envergadura abordada por Schoenberg en los primeros años del método dodecafónico son las variaciones para orquesta concluidas en 1928. Es el primer trabajo orquestal derivado íntegramente de una única serie. La serie se ofrece bajo 4 aspectos básicos que pueden utilizarse de modo conjunto o independiente. La posición directa y su forma retrogradada, y las formas equivalentes obtenidas al invertir y retrogradar el sentido de las distancias interválicas. Esta serie, que es la empleada por Schoenberg en sus variaciones para orquesta, se presenta en forma melódica ocupando un periodo completo de 24 compases, de modo que cada una de las 4 frases del tema corresponde con una de las 4 formas de la serie básica. Pero la serie puede emplearse igualmente en forma armónica o contrapuntística. Así, el segundo hexacordio de la serie sirve para armonizar el primero y viceversa.
tratarse de un sistema cerrado, como sucede con la tonalidad, sino de un mero punto de partida que puede manipularse con la más absoluta libertad, el dodecafonismo permite crear músicas estilísticamente muy diferentes, como de hecho sucede con las de los principales discípulos de Schoenberg. Así, el fuerte temperamento romántico de Alban Berg le llevaría a desarrollar una síntesis en que la tonalidad podía incorporarse a la textura armónica como un caso particular de dodecafonía. Esa posibilidad de aparición de acordes perfectos en el seno de la estructura dodecafónica ya había sido contemplada por el propio Schoenberg. Las tres notas centrales de la serie de las variaciones son una permutación del arpegio de re menor, que se reflejan como un arpegio de si mayor en la serie invertida. Si Berg, tan especialmente dotado para la ópera, busca integrar la consonancia funcional en el dodecafonismo como un elemento de la dramaturgia, Anton Webern, de modo rigurosamente coetáneo, evolucionaba hacia una estética neoplasticista irreductiblemente abstracta, que privilegiaba la naturaleza algebraica de la música. Así, su concierto Opus 24, compuesto al tiempo que Berg escribía Lulu, se basa en una ordenación de las 12 notas del total cromático agrupadas en 4 grupos de 3, cada uno de los cuales contiene una tercera mayor y una segunda menor. La ordenación de esos 4 grupos idénticos reposa en un cuadrado mágico la suma de cuyos lados, diagonales o vértices, arroja un total constante, el número 10. Cada uno de esos grupos se presenta en un instrumento distinto y con una métrica diferente, pero siempre basada en una proporción idéntica que remite a la estructura interválica. De este modo, se logra una unidad absoluta de todas las dimensiones del espacio musical. Los años 20, los de la formulación del dodecafonismo, fueron también aquellos en que Schoenberg desarrolló una más amplia labor como didacta en Berlín, a donde se traslada por tercera vez tras la muerte de Busoni para continuar su obra en la cátedra de composición del Conservatorio Prusiano. Mientras, trabaja como director y organizador de conciertos, presentando toda clase de músicas innovadoras. De la dimensión de esta actividad, da noticia la cifra de 154 obras ofrecidas en primera audición solamente entre 1919 y 1922. A finales de 1923 fallece su primera esposa y un año más tarde contrae nuevas nupcias con Gertrude, la hermana de su alumno, el violonchelista Rudolf Kolisch. El primer fruto de ese enlace será su hija Nuria, cuyo nombre es un homenaje a Barcelona, la ciudad donde vendrá al mundo en 1932 en una casa de la bajada del Briz número 10 que Roberto Gerard ha alquilado para el maestro. Schoenberg concluirá en Barcelona el acto segundo y último de su gran ópera Moisés y Aarón, verdadero manifiesto estético y filosófico del serialismo, cuyo tercer acto nunca llegará a componer, pese a ser también autor del libreto. La música de Moisés y Aarón se deriva íntegramente de una serie única, contenida en la primera frase que Aarón canta en su diálogo con Moisés en la segunda escena de la obra. Esta serie está diseñada de modo tal que el primer hexacordio de la forma directa se contiene en el segundo de la forma retrógrada inversa traspuesta a una tercera menor de distancia. En 1929, el editor Adalbert Heinrichshofen había propuesto a Schoenberg escribir música orquestal para una escena cinematográfica no rodada. El compositor aceptó la idea tomándola como la formulación de una especie de arquetipo de la música fílmica.
Al carecer de imagen, cabe considerar la obra como un poema sinfónico en miniatura. El propio Schoenberg formuló una suerte de argumento emotivo, por así decir, a través de tres palabras que definen también las tres partes en que la pieza se articula: peligro amenazante, angustia, catástrofe. La serie ocupa los dos primeros compases, presentándose dividida en grupos diferenciados tímbricamente: cuerda media, fagot y cuerda grave en células separadas para el primer hexacordio, mientras el segundo es un pequeño núcleo emitido en simultaneidad por trompas, trombones y piano. La disposición simultánea del segundo grupo de seis sonidos permite permutarlos internamente, posibilidad elaborada con amplitud a lo largo de la composición. Dada la situación anímica y expresiva que se pretende crear, Schoenberg ha elegido una serie que contiene cuatro terceras menores frente a una tercera mayor en armónica, que alternan con un conjunto de segundas mayores y menores, confiriendo a la música una preponderancia cromática desde su mismo inicio. Una armonía de tercera menor en violas y violonchelos mantenida durante buena parte de la exposición y sobre la que la coda de la obra regresa simétricamente. Tras haberse presentado en forma de motivos independientes, la serie reaparece como una melodía de ocho compases, cuyo antecedente es la forma directa en el oboe y cuyo consecuente es la forma invertida en los violines. Es el tema central de la composición. Para la creación de material melódico, Schoenberg maneja independientemente los dos hexacordios de la serie y sus formas derivadas, combinándolos con libertad. Tal es el caso de la melodía presentada por la trompeta poco después. Melodía formada por tres frases. El primer hexacordio retrogradado traspuesto una quinta alta. La retrogradación de ese mismo hexacordio de la forma invertida en su altura original. Y el segundo hexacordio de la forma básica traspuesto a la cuarta. Esa melodía se combina contrapuntísticamente con una frase de los violines derivada exclusivamente del primer hexacordio de la forma directa traspuesto a la quinta en los dos primeros compases y en su altura original en los dos siguientes. Y con diseños de las maderas derivados del primer hexacordio de la inversión en su forma directa. Las notas que faltan en cada frase para completar el total cromático se resumen en las figuras de acompañamiento, cuya articulación rítmica produce una red de referencias motívicas que remiten a las células trazadas en los compases iniciales. De modo análogo al comienzo, la reexposición melódica está constituida por frases en que el primer hexacordio de la forma invertida alterna con el de la forma directa, traspuestos ambos a una distancia de cuarta para formar el antecedente, mientras el consecuente utiliza esos dos mismos hexacordios, pero en la transposición a distancia de segunda mayor. La obra tiene una forma en la que es posible distinguir una introducción, un tema, nueve variaciones libres y una coda. Pero al inscribir ese esquema en las tres partes señaladas en el epítome argumental, la dinámica resultante se asemeja a una forma sonata con una introducción, una exposición concluida con un estrecho y el equivalente a un grupo cadencial, un desarrollo secuencial, una retransición, una reexposición abreviada y una coda. Ello es posible gracias a que el material variado y desarrollado no es solamente el material melódico directamente expuesto en la sección inicial, aunque su presencia sea constante, sino la propia serie en sí misma, lo que otorga una mayor amplitud y flexibilidad a su elaboración. Thank you.
Thank you.
las imágenes de terror y destrucción evocadas por esta música pronto adquirirían realidad palpable. En 1933, Schoenberg y su familia se ven obligados a exiliarse en Estados Unidos después de que el nazismo rescinda su contrato docente, confisque sus derechos de autor y prohíba la interpretación de su música, a la que declara, junto a la de sus discípulos, pero también junto a la de Mahler, Mendelssohn, Goldschmidt y tantos otros, como arte degenerado. Schoenberg logra trabajo como profesor en un conservatorio elemental de Boston, pero se traslada al clima más clemente de Hollywood, donde vive precariamente de las clases particulares hasta conseguir una cátedra de composición en California, a la que hubo de renunciar en 1945 como consecuencia del quebranto de su salud, debiendo volver a las clases para subsistir. Entre sus nuevos discípulos y amigos está George Gershwin, su pareja de tenis, que la retrató con gran fidelidad y de cuya lozanía compositiva hizo los mayores elogios tras su prematuro fallecimiento en 1937, con menos de 40 años. En agosto de 1946, un ataque al corazón está a punto de acabar con su vida, pero una inyección intracardíaca logra resucitarle. Su vislumbre de lo inefable se refleja en el impresionante trío de cuerda escrito tras esta experiencia. Su debilidad física se acrecienta, pero aún vive hasta 1951, alcanzando a presenciar dos de sus mayores sueños: la derrota del nazismo y la creación del Estado de Israel, mientras el recién nacido Festival de Darmstadt dedicaba a su figura el núcleo principal de su trabajo y su nombre era, finalmente, reconocido de manera universal. Empero, y aunque en sus últimos años gozó de una situación desahogada y de una buena vivienda con jardín, jamás alcanzó a independizarse económicamente lo suficiente como para poder dedicarse exclusivamente a la composición. Y su solicitud de una beca con tal propósito a la Fundación Guggenheim en 1945 fue formalmente rechazada.